Yo estoy muy contento, no conocía este movimiento y este festival, que es el quinto festival de cine migrante, y que la idea es abrir fronteras, ¿no? Y que la gente tenga la posibilidad de vivir donde le guste más el aire. A mí me gusta que la gente camine como los indios, que andaban de un lado al otro sin problema. Pero bueno, los grandes países se han encargado de cerrar las puertas y se le ha complicado porque empezaban a aparecer enfermedades, guerra, revoluciones, y la gente dispara para todos lados. Me da mucha alegría, no solamente los negros, alemanes, suizos, toda la gente que venga enriquece cuando viene gente de otro país que trae otro tipo de cultura. Vos seguís con la tuya, pero aprendés y te enriqueces con las otras. ¿Será que por la trayectoria de tantos años, más de 50 años trabajando en Argentina, me dan este premio, ¿no? Fui inmigrante en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina, estuve en Suecia, Dinamarca, anduve por todos lados siempre dando vueltas, y hasta que al final volví a mi país, buscando un lugar para, digamos, un lugar donde posicionarme como artista, y al final lo volví. Después de volver a Uruguay a los 25 años de estar afuera, me eligieron como artista, y hoy vivo en Uruguay, y todo lo que anduve por el mundo me sirvió para aprender, pero soy uruguayo y vivo en Uruguay. La quinta edición del Festival Internacional Cine Migrante, un festival que se repite o que de manera consecutiva llega a la ciudad de Buenos Aires con una programación en torno a la posibilidad de pensar la construcción identitaria, en torno a la posibilidad de pensar un mundo igualitario más allá de las fronteras, un espacio en donde podamos vivir y convivir humanamente todas las personas que habitamos este suelo, ¿no? La posibilidad también de acompañar un proceso de apertura en materia de derechos humanos que está claramente iniciado en la Argentina en materia de migración. La Argentina ha sancionado una ley migratoria que establece el derecho humano a migrar. Es una ley absolutamente vanguardista a nivel internacional. Es una ley que establece justamente como ley que el Estado tiene que garantizarnos en igualdad de condiciones, seamos de donde seamos, el acceso a derechos de manera igualitaria. Hace más de 5 años que venimos acompañando esa reglamentación de la ley que sucedió en el año 2010, con la idea de profundizar en los paradigmas de construcción de la identidad para construir una sociedad más igualitaria. Cine Migrante es un espacio para dialogar en torno a la posibilidad o a la necesidad de cualquier persona que tiene a migrar, a moverse, a modificar un estado de situación, y de alguna manera buscando en el lugar a donde se va, a donde va, el lugar a donde llega, la posibilidad de un desarrollo. El festival sucede del 7 al 15 de octubre, la entrada es libre y es gratuita. Son 75 películas provenientes de 38 países, con una sección especial este año dedicada a Palestina, a tratar de justamente poner imágenes en torno al Estado construido por Israel y al pueblo palestino, y a la necesidad de un reconocimiento igualitario y a la necesidad de eliminar una frontera política que no necesariamente se corresponde con una frontera poblacional. Todos los callados.